Hola, ¿cómo están, amigos de Historia con Patricio Lons? Soy su amigo César Ramírez, desde el puerto de Veracruz, hispanista, escritor, miembro de la Ilustrísima Orden de San Patricio, y quiero adherirme a través de las redes sociales a la tercera semana de la Hispanidad en comunidadhispanista.com, y quiero recomendarles dos lecturas que a mí me han marcado mucho en mi vida como hispanista. La primera es un libro que yo leí en mis años de preparatoria, que me llegó de manos de un muy buen amigo, que se llama La Cruzada que forjó una patria, del señor Nemesio Rodríguez Lois. El otro libro que quiero recomendar se llama La Espada y la Cruz, del doctor Salvador Abascal. Ambas lecturas las recomiendo ampliamente. Creo que nos dan una muy buena descripción de lo que es la hispanidad, nuestra hispanidad, desde acá, desde América, en mi caso desde Veracruz, desde México, ¿verdad? El celebrar el día de hoy, 12 de octubre, día de la Virgen de Nuestra Señora del Pilar, nuestra hispanidad, no tanto la de España, sino la nuestra. Todo lo que recibimos, las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y aplicarlas en nuestra vida diaria, inculcarle a nuestros hijos la hispanidad. Bien, pues me despido de ustedes implorándole a la Inmaculada Concepción que nos ayude para que sea una cuarta semana de la hispanidad bastante nutrida, alegre y con mucha fuerza y vigor. Muchas gracias, me despido de ustedes desde el puerto de Veracruz y nuevamente, viva la Virgen del Pilar, viva la Veracruz, viva la Hispanidad.